Amigas y amigos, por este medio quiero notificarles que el presente video es un rant. Yo estoy enojada. Por lo siguiente, hace unas semanas mi hija llegó de la escuela con un papelito. Era una suspensión. Sí, mi hija, la buena estudiante, la cuadro de honor, la que representa al colegio en ortografía y en olimpiadas de química. Esa misma. ¿Por qué? Justamente ese es el tema del rant. Vamos a hablar sobre suspensiones y otras estupideces. Comencemos explicando qué es una suspensión. Una suspensión es un castigo que reciben las personas por romper reglas y reglamentos. Se asignan por fallas disciplinarias muy graves, como por ejemplo, portar armas de fuego, hurto comprobado, amenaza de muerte a compañeros, llegar a la escuela drogado, tener relaciones sexuales en la escuela, sobornos, extorsiones, actos de vandalismo. ¡Coño! ¿Qué habrá hecho esa pela? Bueno, he aquí el grave delito de mi hija. Decir chut delante de la profesora. Es importante mencionar que el reglamento interno de la escuela de mi hija dice: utilizar expresiones y gestos groseros es una falta grave y se castiga con entre 1 y 10 días de suspensión. ¿Les parece exagerado? A mí también. Como vimos en el video Insultos al estilo panameño, no siempre las palabras groseras se utilizan con el propósito de ofender a alguien. También se pueden utilizar para expresar sorpresa, descontento o enojo. Y eso fue justamente lo que pasó. Desde el año pasado mi hija viene sufriendo de un dolor en la muñeca. El problema que tiene hace que la muñeca le duela, especialmente cuando la inclina muy hacia atrás o muy hacia adelante. Bueno, un compañero de salón le hizo la muñeca hacia atrás. Así que mi hija lanzó una expresión de dolor. ¿Y cuál fue? ¡Ay, chut! Y justo el salón estaba en silencio porque estaban haciendo un trabajo en grupo. Así que la expresión resonó en el salón como si tuviera Dolby Surround Sound. ¡Chut, chut, chut! Y así, sin más, sin preguntar qué pasó, ni por qué dijo eso, ni ninguna otra cosa, la profesora la agarró, la llevó a la dirección y le zamparon una suspensión. No me malinterpreten. A mí no me parece lindo que los adolescentes anden por ahí diciendo malas palabras. Pero también creo que las reglas, sobre todo reglas tan poco específicas como esta, deben aplicarse de manera razonable. El estudiante le faltó el respeto a un administrativo, mándale una citación. El estudiante insultó a un profesor, jódelo. El estudiante insultó a un compañero, castígalo. Al estudiante se le salió una mala palabra debido a un golpe o a un susto. Digo, mándale una amonestación, pero suspenderlo para que aprenda exactamente qué. Que no debe decir malas palabras bajo ninguna circunstancia. ¿En serio? ¿Y la réplica de la escuela cuál fue? ¿Qué pasará el día de mañana cuando se le salga una mala palabra en un ambiente laboral? ¿Probablemente pasa una pena? Sí, probablemente tenga que pedir disculpas, que fue lo que hizo mi hija tan pronto se le salió la mala palabra. Sí, ¿la van a suspender? No, a nadie lo suspenden del trabajo por esa pendejada. Ah, pero eso no es todo, aquí viene la mejor parte. ¿Qué le hicieron al compañero que la lastimó? Nada, no le hicieron nada. No se les puede negar a las autoridades del colegio que están entrenando a sus estudiantes para la triste realidad nacional. En este país solo castigan al más pendejo. ¿Y cuál fue nuestra reacción al castigo? Le prometimos a nuestra hija que haríamos que su primer y probablemente único día de suspensión en su historia escolar fuera un día memorable. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up and stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I said it. I said it. I said it.
sostienen que la suspensión es una medida extrema, a la cual solo se debe llegar luego de haber agotado otros recursos. Como por ejemplo, evaluar el contexto en el que se dio la falta de disciplina, implementar medidas para cambiar la actitud del estudiante y trabajar con los padres. Porque en la mayoría de los casos, en vez de apoyar el proceso educativo, pasa justamente lo contrario, que fue justamente lo que pasó. Pero los psicólogos son unos idiotas. En Panamá pareciera ser que el propósito es hacer que los estudiantes odien la escuela, a los profesores, al sistema educativo y al sistema de justicia en general. ¿Qué opinas sobre las suspensiones? ¿Alguna vez te han suspendido o te suspendieron de la escuela? Comparte tus experiencias en los comentarios. Si te gustó este video, dale like y compártelo. Y si quieres ver más, suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima! ¡Viva la educación panameña!